Nuevo bloque de información y seguimos con la Escuela Agroecológica. Así es, Marce, en este marzo que ya comienza, comienzan los talleres, ¿no? Todas las actividades. Todas las actividades. Bueno, también empieza esta escuela que el año pasado se dictó virtual y les fue muy bien, tuvieron mucha convocatoria. Bueno, y qué mejor que hacerlo presencial, ¿no? La Huerta Agroecológica, bueno, comienza esta semana. Lo vemos. Bueno, comienzan las clases en la Escuela de Agroecología Urbana, ¿qué novedades hay respecto? Así es, comenzamos marzo con nuestro programa de educación. La primera actividad que vamos a desarrollar es de la Escuela Municipal de Agroecología Urbana, justamente es un curso de huertas. ¿Y en realidad la gente tiene que inscribirse? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, para la inscripción de este curso de huertas utilizamos todos los canales de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. A través de la página de Facebook o también de Instagram, tenemos todos los links para que se anoten en el formulario. La actividad es los días miércoles del mes de marzo, son 4 miércoles, de 10 a 12 de la mañana, es en el aula ambiental, en calle Los Cerros, entre República Argentina y Córdoba, para los que no conocen. Y bueno, aquellos que quieran sumar, ya tenemos muchos inscriptos, estamos con un cupo que todavía le queda una reserva para aquellos que se quieran sumar. Tienen que ir con ropa cómoda y van a aprender a hacer compostaje, aprender a hacer almácigos, aprender a desarrollar diferentes actividades en relación a la huerta en casa. ¿Cuál es el cupo máximo de integrantes? Estamos manejando un número entre 30 y 35 y ya estamos llegando al cupo, así que aquellos que se quieran sumar los invitamos que lo hagan rápidamente. ¿Esto va a tener contenido teórico y práctico también? Sí, contenido teórico y práctico. La posibilidad de ahora hacerlo ya no virtualmente, sino in situ en el aula ambiental, nos da la posibilidad de desarrollar actividades prácticas que son muy importantes para este tipo de aprendizaje. Año a año va creciendo el interés de los vecinos en la materia. El interés de los vecinos va creciendo y el gobierno va acompañando con políticas ambientales que tienen que ver con el cuidado de nuestro ambiente, en este caso, aprender a producir nuestros propios alimentos. ¿Es necesario que los participantes lleven algo? Sí, los recursos que tienen que llevar se los van a ir dando con la confirmación de la inscripción. Bien. ¿Esto hay posibilidades que se repita independientemente de esta oportunidad? Sí, se va a ir repitiendo. De hecho, tenemos a partir de abril, el programa de educación ambiental tiene muchas actividades previstas y la Escuela Municipal de Agroecología Urbana ya el año pasado comenzó en julio, dimos un curso largo extendido, de lo cual tenemos egresado, estamos muy contentos y la idea es poder ir replicándolo mensualmente. Bien, está bueno, una vez por semana, Marce. Una vez por semana, entonces, listo. ¿Sí? ¿Va a ir Sofía? Va a sumar? No, yo no. ¿Podría? Le invito a la gente, le invito. Mañana empieza entonces, Marce, con compostaje en casa. Mira vos, está bueno. Para aprender en casa y nos alimentamos bien de paso, Marce. Sí, vio qué cara que están las verduras y las frutas. Ay, no, impresionante. Libre y gratuita. Buenísimo. Esta escuela agroecológica. Vamos a cambiar de tema en este 8 de marzo, Día Internacional de la...